este día, porque entre otras cosas supone la unidad de España, la formación del primer reino de verdad moderno de Europa, y que por lo tanto pues no debemos de olvidar nuestra historia. Bueno, luego tenemos siempre, como es habitual ya en los últimos tiempos, la gente intolerante, que puede pensar que esta fiesta le guste o no, pero lo normal es dejar que la fiesta se celebre, porque la prueba está que la gran población granadina aprecia la fiesta y la calle, perdón, estaba llena y la plaza llena.